Ok, muy buenas tardes. Aquí estamos con ustedes, Manuel Salcido, su servidor, coordinador del Grupo de Historia de Parque Revolución, y René Chávez Domínguez, secretario de este grupo. Pues, miren ustedes, iniciando en este año con temas súper interesantes y sobre todo muy bien documentados. En lo personal, quiero felicitar a Manuel, al ingeniero Manuel Alderete, porque los temas que nos comparten, siempre, aparte de bien documentados, muy, muy interesantes. En especial este, provincias internas, bastante amplios, pero que es un tema local, de todo esto también se da. Le voy a pedir a René Chávez que nos dé la semblanza del ingeniero Alderete para dar inicio normal con esta plática. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros y presentes y los que nos acompañan allá vía remota. Pues el día de hoy, el tema, a cargo de Manuel Alderete, provincias internas, primera parte. Ya después veremos la segunda parte, o cuántas pues, van a, los programamos. Bueno, Manuel Alderete es ingeniero químico industrial, egresado del Instituto Tecnológico, Tecnológico, bueno, era regional de Chihuahua en ese momento, en 1979. Cuenta con más de 30 años de experiencia en actividades de atracción de inversiones y desarrollo industrial, desarrollo de clúster, estudio de mercado y formulación de planes de negocio. Ha participado en la elaboración de más de 150 proyectos de inversión y en la elaboración de más de 220 estudios de mercado. Algunos proyectos importantes que ha participado el ingeniero Alderete, tenemos a la planta Heineken de Meoqui, el Hospital Ángeles aquí en Chihuahua y el Centro de Investigaciones de Materiales Avanzados y varios más. Es socio, fundador y actual director de Alderete y Socios. Consultoría Industrial SC de la ciudad de Chihuahua desde 1990. Socio consultor de Economic Transformation Group. Ha sido director de desarrollo económico del estado de Chihuahua AC y corresponsal del CONEI del Banco de México. Y bueno, pues ha participado aquí, es miembro del Grupo de Historia del Parque Revolución, es donde nos ha compartido un sinnúmero de temas muy interesantes. Entonces le dejo aquí los micrófonos a Manuel con este tema, las provincias internas. Adelante, Manuel. Ok, bueno, muchas gracias. Básicamente la idea es presentar un tema bastante desconocido, muy poco estudiado. Hay muchos documentos, pero un poco difundido sobre la historia olvidada de Chihuahua. Sí, con esto. Básicamente, en este año del 2024 se va a celebrar, sí, se va a celebrar el aniversario de la fundación del Estado de Chihuahua y ya se puso un reloj y se va a hacer la gran fiesta y yo voy a estar en la fiesta, ¿verdad? Pero pues Chihuahua no nace en el 24, o sea, en la historia de Chihuahua es mucho más amplia y se habla que tenemos más tiempo siendo parte de la Nueva España que parte de México. Y está bien hablar de lo que es actual, pero el tema es de que esa historia de que fuimos, cuando fuimos parte de la Nueva España, pues es una historia muy interesante, muy rica, muy interesante. Entonces vamos a hablar un poco de la historia olvidada como introducción, un poco de los presidios. Y me tomé aquí la idea de hacerlo más interesante. Entonces, para captarlo, lo que hizo, vas a hablar de un personaje
Es el caballero de Croix. Y cuando uno platica el caballero de Croix, pues se le hace fácil. Pues un señor que vino y se fue, y así como. Entonces lo traté de hacer un poco más novelesco, y me tomé la idea de copiar de la historia del Señor de los Anillos. Y es una historia, pues, que causó un impacto dramático en la juventud, sobre todo en los jóvenes y los viejos también. Entonces traté de hacerlo todo como el Señor de los Anillos, y van a ver que, pues, sí, es un personaje de leyenda este señor, Teodoro de Croix. Después vamos a hablar de lo que él logró, o el legado que dejó, que hasta ahorita está influye en muchas regiones. Fundó grandes ciudades de las más importantes del mundo. Le tocó al señor Teodoro de Croix. Y seguía la plática con el siguiente, que era Felipe de Neve, pero salió tanto de Teodoro de Croix que dijo: si termino esto y empiezo con Felipe de Neve, ni uno ni otro. Entonces, para la siguiente plática, vamos a hablar del siguiente comandante general, Felipe de Neve, y después hablaremos de los otros. Ahorita vamos a hablar muy rápido. Entonces, básicamente, de la historia olvidada, pues una historia olvidada de México es en los presidios. Básicamente, los presidios o los fortines y su legado. El desarrollo que se, la colonización, todo este Teodoro de Croix fue un colonizador. Aparte, ya esta época, ya la famosa conquista, pues ya había pasado hace mucho tiempo, entonces era más bien un proceso de colonización. Cómo surgieron aquí las culturas, por ejemplo, las culturas vaqueras que surgen en esta región, cómo la colonización de este territorio. Y pues los personajes que estuvieron en esos tiempos. Entonces, puse esta plática a estar dedicada a los héroes que nos dieron patria. Y diciendo esto, y estos señores fueron, si son héroes, y pues patria básicamente es la tierra que nos dejaron, donde estamos vinculados por historia, por cultura, y pues los héroes no empiezan nada más con después de la independencia. Y hay un documental muy interesante, dice: lo que le enseñan a los jóvenes de la historia de México, llegaron los españoles, una conquista, pasan un poco cosas y a ratito empieza la independencia. Y ese pedazo en medio de 300 años, 350 años, que no pasó nada, pues realmente mucho de la cultura, del idioma, de las costumbres, las tradiciones grandes mexicanas, pues surgen en lo que eran, y no eran, no se llamaba la colonia del virreinato de la Nueva España. Al final de cuentas, el virreinato era más, al final del año era más importante que la capital, que era Madrid. Y otra cosa también que nos pusieron, y después daremos una plática sobre cómo se planeó esto, de que nos enseñan desde la primaria y hasta ahorita, que tenemos héroes perdedores. Y está bien que se van a seguir, pero ¿por qué tenemos por los héroes perdedores? Aquí tenemos a Cuauhtémoc, que le quemaron los pies, a Hidalgo, que lo fusilaron en Chihuahua, a Hidalgo y Madero, que lo mataron en el Palacio Nacional. Bueno, en el Palacio Nacional lo mataron en la Ciudad de México. Y hay otros, y casi todos perdedores. Entonces, como que eso le genera a los jóvenes, a los niños, pues, de que el mexicano nunca la ha hecho. Y entonces, aquí vamos a mencionar algunos de los héroes que yo considero héroes, que nos dieron patria, que están bien desconocidos. Uno que encontré bien raro, Domingo Terán de los Ríos. Ahorita hablamos un poquito más de él, pero este señor fue el primer gobernador de Texas. Fue el fundador de Álamo, Sonora. Todo un personaje impresionante. Estuvo en Perú y está enterrado en Janos, aquí en la iglesia de Janos, aquí en Chihuahua, abandonado ahí. Pocas gente sabe que ahí está. Juan de Oñate, que pues no era español, era novohispano. Él había nacido en Zacatecas, y que fue el fundador y el que colonizó lo que es el Nuevo México. El Hugo O'Connor, que llegó a Dublín, Irlanda, manejó los presidios. José Gálvez, que estamos hablando de él.
Bernardo de Gálvez, que vamos a hablar un poco de él, Teodoro de Croix, que es el principal de la plática, Felipe Neve, Juan Bautista de Anza, es todo un personaje, lo tenemos, tocó una presentación sobre el libro, está impresionante este señor, él nació en Sonora y está enterrado ahí en Arizpe, Jacobo Ugarte y Loyola, este personaje fue también gobernador de las provincias internas aquí en Chihuahua. Aquí está olvidado, no tiene una calle, pero en Jalisco sí es súper importante. ¿Por qué? Porque el fundador de la Universidad de Guadalajara. Entonces, esta gente no venía nada a conquistar, venía a crear un país, crearon universidades, crearon ciudades, y Ugarte y Loyola, pues creó la Universidad de Guadalajara. Pedro de Nava, Alejo García Conde y muchos más. García Conde sí tiene una calle, pero menos. Y algunos, pues se quedaron. Que después se pone una plática sobre esto, le llamamos los adelantados. ¿Qué son los adelantados? Por los que iban antes de descubriendo lugares donde nadie conocía. Y uno muy impresionante, Domingo Terán de los Ríos. Este señor, bueno, empecé a buscar y encontré toda una documentación de él, porque me tocó ir a Janos y luego entramos allá a la iglesia y había pues un guía turístico ahí. Y historiador ahí dejarnos, y me dijo: Mira, aquí está enterrado el fundador de Texas. Y cómo, y total, ya se me olvidó el nombre, pero ya lo sabemos. Y todo, esta es una leyenda de este personaje. Juan de Oñate, que ese encabezó una estrategia de colonización saliendo de Santa Bárbara, Chihuahua. Es también de leyenda, porque iban a buscar las ciudades de oro y todo eso. Y ese sí tiene una estatua muy grande en el frente del aeropuerto del Paso. Que ven una estatua gigantesca ahí, es de Juan de Oñate. Juan Bautista de Anza, que también le tocó una labor de colonización. Se trata de fundar ciudades en California, no había gente, se llegaban más por barco, pero había que llevar mujeres, niños, mulas, caballos, borregos y lo que fuera, y juntó cantidad de gente en Sinaloa, salió cerca de por el fuerte Sonora y llegó hasta San Francisco. Muy famoso. Y una de las costumbres que tenían estos héroes de aquel tiempo, eran todos muy religiosos y una de las cosas pues, importantes para en aquellos años era apostar con temor estar cerca de Dios. Entonces el mejor lugar era estar al lado del altar de una de las iglesias. Entonces Domingo Terán de los Ríos, como decimos, está enterrado ahí en la iglesia de Janos. Lo trajeron desde Arizona cargando ya muerto para enterrarlo ahí. Felipe de Neve, que esa es la plática que sigue, ese murió en la Hacienda del Carmen, cuando era la Hacienda del Carmen, ahorita es el pueblo de Flores Magón, y ahí estuvo enterrado enseguida en la iglesia de ahí de Flores Magón. Y él fue el fundador de Los Ángeles, California, entre otras cosas que él hizo. Y Juan Bautista de Anza, él está enterrado en la iglesia de Arizpe. Ese sí estaba muy visitado. Todo. Hay otras historias también, que son las historias de los tres Gálvez. Estos eran dos hermanos, José y Matías eran hermanos, y Bernardo el sobrino, pues todos hicieron grandes cosas. Entre otras, Fernando de Gálvez, pues es el más famoso, murió a los 40 años. Y básicamente están enterrados en la iglesia de San Fernando en la Ciudad de México. Otros que estarán, bueno, vamos a estar más adelante. Pedro de Nava, Nemesio Salcedo, Alejo García Conde. Ya tuvimos aquí una plática de Pedro Armendáriz, que estuvo muy interesante. Él no fue súper gran jefe, pero. Pues era prácticamente el dueño de la mitad de lo que es Chihuahua ahorita, era dueño de todo lo que es arriba del canal. Eso la iglesia del Santo Niño. Y pues es el bisabuelo de Pedro Armendáriz de las películas. Total, vamos a hablar un poquito de los presidios. En fortines de guerra, el presidio eran fortificaciones. Esta es una de las mejores imágenes que tenemos de un presidio. Este es un dibujo de uno que se hicieron en Arizona. En parte cerrada, todo de adobe.
Entonces, pues es un fortín. Están muchas ciudades de Estados Unidos, muchas de México, antes de ser ciudades o pueblos, pues era un presidio. Es la indumentaria que usaban, que era el chaleco de cuera. Hay un capitán, un teniente, un alférez. Después damos más detalles de esto, pero pues son unos personajes, que los famosos dragones de cuera. Aquí tenemos imágenes de algunos de los presidios clásicos. Aquí en Chihuahua, el presidio del Paso. Después se convirtió en otra, la Catedral de Juárez. El presidio de. Tenemos la imagen del presidio de San Carlos, en Manuel Benavides, que de ahí le pasó la carretera por el medio. El presidio, aquí tenemos de Janos, y ya sabemos, porque San Jerónimo no fue también parte de un presidio. Básicamente, la idea en aquellos tiempos era subir al norte, subir por la parte central, y a la zona de California, que vamos a hablar bastante de California, pues se llegaba a través de barco. Se llegaba primero del puerto de San Blas, que era el importante en aquel tiempo, y fundaba el puerto de San Diego. Entonces ahí era la manera de llegar a California. Y el camino, pues, más largo y más potente de toda la historia de esos tiempos, de hasta ahorita, el Camino Real de Tierra Adentro, que salía de la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México. Y pues estaban regulados. Aquí tenemos una imagen del reglamento de presidio. Y ahora, como les comenté la otra vez, Elvia encontró un libro de este tipo. Vamos a ver si es este o algún otro, 1771. Lo encontró en la casa de los abuelos, ahí en tatarabuelos, ahí en Amiquipa. Los presidios básicamente formaban una. Es cuando ven ahí esa línea, cada puntito ahí, sin verlo mucho detalle, es un presidio. O si juntan todas las líneas, pues se formaba la línea de presidios. ¿A qué se parece esa línea de presidios? A la frontera México-Estados Unidos. O sea, esa frontera se creó para atender a la gente, vamos a decir, civilizada de los bárbaros. Los bárbaros están los que están en el norte, y los civilizados, los que estaban acá. Bueno, que vamos a pasar así al personaje que se me hizo interesante hacer esto del Señor de los Anillos. ¿Quién ha visto El Señor de los Anillos? Sí, ok. Básicamente la idea era como tratar de platicarlo como si fuera un personaje de leyenda, y la siguiente es ya lo que pasó realmente. Van a ver que todo coincide con esta presentación. El personaje, pues, nace en un castillo de la Edad Media, ¿sí? Claro, su familia era rica y eran, ¿cómo se llama? Títulos nobiliarios. Se ordena como caballero. Para ordenarse como caballero, había que pasar una serie de pruebas y se alista a trabajar con el rey más importante de su época. Entonces se va a trabajar con el rey. Y el rey, lo primero que le dice, pues tienes que conocer el mundo, y lo súbete a un barco y cruza el mar para descubrir nuevos mundos. Cruza el mundo, cruza el océano, y lo encargan de manejar una región para comerciar, que era como una especie de aduana, para comerciar con un país, un productor de seda. Y estuvo ahí un buen tiempo, y le fue muy bien al personaje de la historia. Después lo nombra jefe de una iniciativa para crear un nuevo reino en una de las zonas más ricas del mundo. Entonces se regresa, y a caballo forma un grupo de cerca de 80 para hacer un recorrido. Entonces, aquel personaje del Señor de los Anillos tuvo que recorrer muchas comarcas muy raras. Cada comarca era diferente una de la otra. Aquí tenemos un mapa de las comarcas que recorrió aquel personaje. Y acompañando al personaje, pues, un monje, que ese monje, una de sus tareas era acompañar
al comandante, al jefe, y también escribí la historia del viaje. Eran cerca de 80 guerreros. El comandante que hicimos siempre usaba una cruz negra, y pues se tenía que cruzar montañas, praderas, estepas, etcétera, y llegaron a la famosa ciudad, una ciudad de La Plata. ¿Por qué la ciudad de La Plata? Pues era el principal productor de plata del reino. Entonces hicieron unos dibujos ahí de la ciudad de La Plata. Después llegaron a la ciudad de los vinos, donde se producían los mejores vinos para el reino. Hicieron varias juntas de guerra. En este caso hicieron tres juntas de guerra para discutir qué iban a hacer con la estrategia contra los bárbaros. Cruzaron desiertos, desiertos muy, muy pesados. Y en una de las montañas del desierto más difíciles se toparon con un grupo de 400 enemigos y los vencieron, salieron vivos. Siguieron recorriendo un río hasta que encontraron una ciudad, otra ciudad de La Plata, también muy atractiva, con una catedral muy interesante. Y pues el personaje ya venía bastante cansado y dijo, no, pues aquí me quedo un rato para... Entonces se quedó en la ciudad un buen tiempo. Después ahí vienen ustedes qué es cada cosa de estas, ¿verdad? Y en esa ciudad de La Plata hace otra nueva junta de guerra y convoca a los líderes de las comarcas que estaban alrededor de eso y hace una estrategia. Y aparte de hacer una estrategia de combate, también hace una estrategia de poblamiento. Y se empiezan a crear ciudades. Y pues se queda ahí un tiempo en esa ciudad de La Plata, descansando. Ya lleva 3 años de viaje. Pero también en ese tiempo, como ya le había nombrado el rey, el fundador de esa región, le tocó crear algunas de las ciudades más grandes del mundo. Después, en premio a todos sus trabajos y todas sus labores, el rey lo nombra también a su vez rey de un nuevo reino y le da el cargo más alto. Se va a gobernar ese país nuevo, diferente. Y por último, ya viejo, se retira, se regresa a las cortes del rey. Ahí vive recordando por los viajes que hizo y las etapas y todo eso, y leyendo el libro que el monje había hecho, un libro de todas sus andanzas. Entonces, ¿qué les pareció la historia del Señor de los Anillos? Pues es que realmente los guiones se sacan de la historia. ¿Cómo? Realmente los guiones de las películas se sacan de historia. Claro, se le pone ciencia ficción y se le añaden otras cosas, pero así es. Total, el tema es, pues que todo lo que me puse aquí, pues es real, ¿sí? Ahorita lo vamos a repasar un poquito ya con la historia real. Un poquito previo a esto, hay pues, la creación del Virreinato del Norte. El que era el rey, pues era Carlos III. Carlos III era uno de los Borbones y desarrolló una cosa que le llaman el despotismo ilustrado. Básicamente era un gobernante con una monarquía, pero que buscaba el desarrollo de las regiones, la colonización, etcétera. Hay que juzgarlo pues en su tiempo, ¿sí? En aquellos tiempos era el tema un solo rey, un solo Dios. Y ahí tienen esa espada que dice ahí, un solo rey, un solo Dios. Por la historia real que se platicaban en esos tiempos, decían, bueno, como el rey está en España y Dios está en el cielo, pues aquí mando yo. Y así era, pues, entonces que eran pues, gente que manejaron, hicieron lo que pudieron. Aquí tenemos a un personaje, el José de Gálvez. Este nace en un pueblito, Macharaguiaba, en España. Total que él
se hace, pues sí, licenciado de aquellos tiempos, usted estudia las mejores carreras y ya, y total que se hace parte de los comités del rey. Después lo nombran un puesto muy especial, visitador de la Nueva España, que era el visitador, era casi casi todo a ser gobernante de América. No nomás la Nueva España, también todo lo que es Sudamérica. Él viene para acá, le tocan muchas aventuras, porque aparte de ser jefe, pues tenía que conocer y visitar las regiones, y la región que él más conoció fue Sonora. Llegó a Sonora, luchó contra los Pimas, y la anécdota interesante es de que estando en Sonora, se volvió loco. Y la gente decía que se volvió loco porque se quitaba la ropa, y se subía a los techos y decía que era Dios y que era rey, y empezó a hacer cosas así, pues no muy dignas de su posición, y entonces las mismas gentes que andaban con él mandaron a hablar a su sobrino, que era Bernardo de Gálvez, que estaba en Chihuahua. Fue a buscar a su tío, yo creo medio lo controló un poco, se lo trajo por la zona de Bavispe, Casas Grandes, él se lo llevó hasta México, y ya cuando iba a México se le quitó lo loco. Y lo total, al último ya volvió a gobernar bien y fue así como un personaje, pues, de la historia de. Entonces, no es el primer gobernante que se vuelve loco, ¿verdad? No, tenemos algunos. El otro personaje que tiene, digo, ya hemos tenido pláticas sobre él, pero muy impresionante. Y lo que hay que conocer, pues, es lo que hizo en Chihuahua. Bernardo de Gálvez es el sobrino, muy el sobrino de su tío José de Gálvez. Para hacerlo, porque tuviera experiencia militar, lo mandan a Chihuahua, estuvo como jefe militar de la Nueva Vizcaya, basado aquí en Chihuahua. Y por lo menos tuvo tres batallas fuertes contra los apaches. Y una de ellas, aquí mismo, cerca de la ciudad de Chihuahua, lo hirieron, le rompieron la cuera, le hirieron en un brazo. Después se recuperó, dado que pues, tenía a su tío de jefe de la región, lo nombran después gobernador de Luisiana. Como gobernador de Luisiana, empieza a combatir contra los ingleses, empieza a juntar dinero como gobernador de Luisiana para ayudar a la independencia de Estados Unidos. Y hay reportes donde juntó dinero en Chihuahua, en Parral, para cooperar para conseguir armas para combatir a los ingleses para que se hiciera la independencia de Estados Unidos. Y también usó tantas batallas. Y total que ahorita es reconocido como uno de los libertadores. Él estaba de acuerdo con George Washington y ahorita en el Capitolio de Estados Unidos está Bernardo de Gálvez. Después de eso se va gobernador de Cuba. Su tío se va de virrey de México. Se muere su tío y lo mandan de virrey de México, y en el poquito tiempo que estuvo en México hizo son varias cosas muy interesantes, y entre otras creó el Castillo Chapultepec. Le empezó a construir el Castillo Chapultepec. Entonces, si muere a los 40 años, es muy impresionante todo lo que puede ser una persona en 40 años. Otra interesante, pues Hugo O'Connor, que fue básicamente el capitán rojo y era el supervisor de los presidios. Todos estos personajes están previos a que llegue el personaje que vamos a hablar, Teodoro de Croix, caballero de la Orden Teutónica. Nació en un castillo que ahorita se encuentra en Bélgica. A los 17 años ya se enlista en el desierto. Él va, como decimos, nació en un castillo, se va a trabajar con el rey de España, y básicamente lo que lo impacta mucho pues es hacerse caballero. La Orden Teutónica, una especie de monjes guerreros, no sé todos los detalles, si se pueden casar, no, pero al parecer creo que no. Y estaba formado por puro gente del norte de Europa, eran de Alemania, de Bélgica, Holanda, por ahí. Y todavía, pues hay muchas leyendas de ellos. Tienen un castillo en España, un castillo medieval. Se vestían de negro y lo tenían la cruz negra. Todas unas cosas, pues, tradiciones.
Los caballeros teutónicos es un tipo de caballeros, había los templarios que eran otros, había cuatro órdenes de caballeros. Ya estando con el rey y con su tío, le dicen que se venga a la Nueva España, y estando en la Nueva España lo encargan de el puerto del fortín de San Diego. Ese fortín está en Acapulco. Entonces, en Acapulco, allí estaba la nave de la China o el galeón de Manila, que sí le llamaban, que era el comercio con los chinos. Era el primer evento grande de comercio internacional que ha habido en la tierra. Y él estaba encargado ahí de la aduana, porque le dijeron que cuidara pues todos los impuestos y todo eso. Después, y eso, por eso decimos que comercializaba con el país de la seda, porque es lo que venían en los barcos: seda, porcelana, y aquí salían puros galeones de plata, puros, ¿cómo se llama? Real de A8. Después lo nombran, lo comisionan para expulsar a los jesuitas, en 767. Y después ya lo comisionan, pues ya lo vieron que tenía las capacidades. Y lo hacen primer comandante de provincias internas. ¿Qué son las provincias internas? Por una recomendación de José de Gálvez, decía, y casi casi sería práctica ahorita también, decía: mira, la gente que está en la Ciudad de México, el norte no le importa, ni van a venir, ni entienden lo que pasa por acá, y pues para que esta región prospere necesita tener un gobierno del norte. Entonces crea las provincias internas. Ese es el mapa que ustedes lo pueden ver ahí. O sea, lo comprendía las provincias internas del norte. O sea, está California, está lo que es la provincia de Sonora, que incluía Arizona, la provincia de Nuevo México, la provincia de Texas, el estado, la Nueva Vizcaya, que era Chihuahua y Durango, más Coahuila y más las Bajas Californias. Entonces, pues era un territorio enorme. La otra regla que pusieron, muy impresionante, fue pues que no le reportas al virrey. Tú eres directito con el rey, no tienes por qué andarle pidiendo a los, pues para eso era lo mismo. O sea, si van a estar dependiendo de México. Entonces así empezó, y básicamente desarrollar esta, evangelizar, desarrollar, y básicamente la política de la espada, hacer fortines, y la iglesia hacer misiones. La bandera es esa, la que está ahí, la bandera de la Nueva España, ¿sí? Y en 1776 consiguen dos cosas: la creación de las provincias internas, que era enorme, y la creación de las colonias independientes de Estados Unidos, y se hacen independientes de los ingleses. Y está muy interesante el acta de creación de las provincias internas, y compara las actas de creación de las colonias militares de aquí de Chihuahua, de Naniquipa, y se parecen mucho. O sea, básicamente que tienes que te van a dar tierra, que tienes que ser soldado, que tienes que llevar tu arma, tus caballos. Entonces, está interesante compararlos. Él llega a México en 1777, llega a Veracruz, y pues básicamente el que se opone y no lo deja y no quiere que se aparezca por acá era Bucarel. Era el virrey de la Nueva España. Y tiene sus conflictos. Sí, pues es muy claro, o sea, como que vienes a gobernar, pues ¿y yo qué? Sí. No sé si puedes leer esto, está muy interesante. Mensaje antes de partir. Merece mi especial atención aquel admirable, riquísimo país donde espero acreditar. Si Dios bendice mis votos, el cielo que me anima asegurando al rey la tranquila protección de la presea más precios que tendrán en sus dimensiones, Sus dominios. de sus Dominios. dominios.
y que facilita la propaganda del Evangelio en la numerosa entidad descubierta y dócil a recibir el catecismo y a rendir vasallaje a nuestro católico piadosísimo monarca. Básicamente lo que dice ahí es algo que resultó ser cierto, que habla que son las joyas más preciadas de los dominios, o sea, la zona más rica. Y si vemos ahorita, pues, ¿qué queda en esa zona? Texas, bueno, la economía más grande de Estados Unidos, creo que es California y Texas, están en la una y la otra, más Nuevo México, Arizona, más el norte de México. Si lo sumamos, pues yo creo que es más uno, segundo, el segundo o tercer país del mundo. Y lo que lo vio desde antes, este es el cargo que tenía Teodoro de Croix, el nombramiento está bien largo, pero todas las cosas que es su nombramiento, está su firma, básicamente era comandante general de las provincias internas de la Nueva España, ¿sí? ¿Y cuál es su recorrido? Pues le decía el viaje de leyenda, o sea, para ese viaje arrancan en la Ciudad de México, a Veracruz, en la Ciudad de México. Y ahí aparece el famoso monje ese que vimos allá. El monje es el padre Morphy. Era un padre, es un monje de un monasterio ahí de la Ciudad de México, que por alguna razón le interesó. No, hay que ver todas las historias porque hay un libro que tan no he leído. Y básicamente ese padre lo acompaña y él se encarga de escribir. El libro tiene 400 páginas. Entonces lo voy a conseguir. Pero básicamente salen de México, se van a Querétaro, van subiendo a por el centro, por el Camino Real, a Querétaro, a Zacatecas, en la ciudad de La Plata. Después llegan a la zona de La Laguna, lo que es La Laguna, y la ciudad de los vinos, pues es Parras Coahuila. No, sirviendo ahorita el viaje. Entonces, y también para ver aquí que pues esto no era una conquista, una colonización, importantísimo, trae tres ingenieros, ¿sí? ¿Para qué quieres ingenieros? Pues para construir, para desarrollar, para crear ciudades. Entonces, Carlos Parquet, Manuel Mascar, Jerónimo de la Rocha, y traen al fray Agustín de Morphy, que era el historiador. Entonces, el equipo viene, son 80 personas. Este es una portada de uno de los libros, que por cierto no dice nada de las provincias internas ni nada, pero sí se lo recomiendo, Viaje de Indios y del Nuevo México por Fray Juan Agustín de Morphy. Entonces está muy interesante, muchos capítulos, trae ilustraciones, trae la ruta. Y básicamente para llegar acá casi tardó 2 años. Ya para cuando la meta que le dijeron era que la capital de las provincias internas iba a ser Arizpe, Sonora. ¿Por qué Arizpe, Sonora? Pues porque ahí la habían dado Felipe, ¿cómo se llama? José de Gálvez, donde se había vuelto loco, ¿verdad? Capaz que le gustó el lugar y dijo, no, pues ahí va a ser la capital. Entonces hasta allá mandó a Teodoro de Croix, pero van a ver que cuando iba para Arizpe le encantó más Chihuahua, entonces aquí se quedó en Chihuahua. Ahorita que les presenté el derrotero ahí de las, ¿cómo se llama? De las provincias y las comarcas, pues si era de veras, este es el dibujo que hicieron, este es real, lo hacemos grande, y están todas las poblaciones de México, de lo que recorrió Teodoro de Croix. Está muy padre así para tenerlo en el Museo de las Provincias Internas que vamos a crear aquí en Chihuahua. ¿Sí? Aquí están más o menos las fechas. Sale de México en agosto del 77, en Querétaro, Zacatecas, Fresnillo, Durango, Cuencamé, Mapimí, y luego a Saltillo, Monclova y luego a San Antonio, pero ahí en la pasadita pues pasó por la Hacienda de San Lorenzo, que están donde sí hay por lo menos un reconocimiento interesante de las andanzas de Teodoro de Croix, es en el archivo municipal de Torreón.
Ahí hay un libro que es donde me lo conseguí el primero, que es la historia de Teodoro de Croix. Andan buscando la historia de la laguna y pues por ahí pasó Teodoro de Croix, pero la huella más grande de él fue aquí en Chihuahua. Y cuando llegó a Zacatecas, pues pintaron eso, también lo presenté allá, parece como un dibujo así de la Edad Media, así del Señor de los Anillos, pero pues es el dibujo que hizo el padre Morphy o alguien ahí con él, ¿verdad? Y esa de donde sale el sol atrás y la ciudad de La Plata, pues es Zacatecas. Sí. ¿Y por qué era la ciudad de La Plata? Pues porque entonces era la riqueza del mundo, era la moneda más fuerte del mundo, el real de A8, la moneda utilizada en prácticamente todos los países de la Tierra, y donde salía La Plata, de varios lugares de México, ¿verdad? Pero principalmente de Zacatecas, salía aquí de Parral, de Santa Eulalia, salía de Guanajuato. Entonces es la famosa ciudad de La Plata. Y básicamente que usaban era el proceso de Patios, que después vimos la plática sobre eso de. Y hay muchos informes que le van dando en Durango, le platican ahí pues lo que había pasado, cuántos habían matado los apaches, lo habían muerto atacados por los apaches, 1.674 personas, se habían robado 66.000 cabezas de ganado. Habían atacado 146 ranchos y hacienda. Entonces, pues la cosa no estaba. Y pues llegó el jefe, entonces le informan de lo que hay que hacer. Pasan por la hacienda de San Lorenzo. Aquí en San Zapato es pues, un poco más de hace como 100, 200 años, pero pues yo recuerdo llegó hace mucho más antes. La productora de vino y aguardiente, que es lo que es ahorita Parras, Coahuila. De ahí se hace una junta de guerra en Monclova, ¿sí? Monclova era uno de los presidios importantes, entonces lo que hacía era convocaba a los gobernadores de Texas, al de Coahuila, y hacían la junta de guerra. En una junta de guerra en Monclova, y luego se va hasta a San Antonio de Béjar. San Antonio de Béjar, que no sé si han ido, ahí pues está el famoso Álamo. El Álamo es un presidio, es un fortín de los que había construido O'Connor, y que después pues estuvo involucrado en la guerra esta con los tejanos, pero ahí se juntan, ahí viene y hace una junta de guerra con todos los personajes ahí de Texas. Y allí autorizó, hay una, ahí en San Antonio, ahí está, ahí esa imagen que está ahí, esa estatua donde se ven los cornilargos y van arriando el ganado. Entonces, básicamente, autorizaron a llevar a Bernardo de Gálvez, el otro joven que apareció allá, que ya vimos ahorita, él era el gobernador de Luisiana. Le mandaron ganado, 2.000 cabezas de ganado de Texas a Luisiana. Entonces, el que la autorizó fue Teodoro de Croix. También hicieron muchas juntas sobre el manejo del ganado, manejo de las tierras. Pues él se metía en todo. Después se regresa por el. Ahora vemos el plano de San Antonio, se regresa para Coahuila y van a Musquis, lo que es ahorita. Se llama el presidio de Santa Rosa, a medio desierto. Y cuando vemos ahí la imagen del Señor de los Anillos que andan en el desierto, pues aquí eran, estos son los desiertos tremendos de Coahuila. Allí tienen también reuniones en Santa Rosa y vienen rumbo a Chihuahua y pasan por una zona que ojalá conozcan, les recomiendo que la vayan a visitar, se llama el Big Bend. Big Bend es el lado. Aquí tienen la imagen de lo que es el Big Bend, es el río Bravo que baja y hace una curva muy grande, baja y sube. Es de la parte norte están las montañas. Las montañas Sisos son una cosa que se llama la Islas del Cielo. Islas del Cielo se le conoce a aquellos lugares del desierto que están tan altos, que hay pinos, hay encinos, hay osos, hay en medio del desierto. Entonces, pues es un atractivo turístico porque estás en medio del desierto y estás en medio del bosque.
Y ahí estaban dos presidios, el presidio de San Vicente por el lado de Coahuila y el presidio de San Carlos, que es ahorita en Manuel Benavides. Entonces, cuando va pasando por ahí nuestro amigo Teodoro de Croix y sus 80 jinetes, pues los atacan 400 indios ahí en las montañas Isos. Entonces, ahí fue una batalla bastante tremenda, ¿sí? Eran 160 expedicionarios y ahí van creciendo. Entonces, los atacan los lipanes, los chilenos, mezcaleros y navajos, atacan juntos a Teodoro de Croix. Hay que ver todos los detalles de la batalla, hay que leerse el libro de Morfio. Ya no quise poner todos los detalles, pero aquí es donde parece que. Y esta es una foto de las montañas Chisos. Como ven arriba, hay pinos, encinos, y de abajo se ve el desierto. Básicamente, pues es una lucha difícil ahí con los bárbaros que le llaman aquel tiempo. Entonces, este es el recorrido de Teodoro. Después, aquí se regresa de San Antonio y se viene por todo el río, al río Conchos, el primer río Bravo, el río Conchos, y ya llega a la ciudad de La Plata. Aquí están los recorridos: San Monclova, Santa Rosa, San Fernando. Fernando de Austria era un fortín en Coahuila. Tal que hasta que llega a Chihuahua en 1778, en su camino a Arizpe, Sonora. De ahí eran cosas que yo me imagino, tengo, no he leído el libro de Murphy, pero que me imagino yo que después de tanto tiempo y después de las luchas con los apaches y el desierto, que ven una ciudad pues muy bonita, muy bien construida y una catedral enorme. Entonces, pues él hizo, está muy interesante este pueblo. Se supone que su casa o donde se quedó estaba enseguida en la catedral. Hay que ver dónde, yo me imagino que ahí pegadito, ahí donde están ahorita, un hotel boutique ahí. Y se queda en Chihuahua un año y medio por dos razones. Uno, porque le gustó mucho, ¿sí? Y la otra, porque se enfermó. Y se puso bastante enfermo, bastante grave. Estuvo el 14 de marzo del 78 al 30 de septiembre del 79. Y cuando ya estaba bastante malo, se lo llevan a otro pueblo, que ahorita pues ya no está en otro pueblo, que es Nombre de Dios, a la iglesia esta de. ¿Cómo se llama la iglesia? Entonces ahí en la iglesia de Nombre de Dios. De Dios, ahí permanece buen tiempo. Y para reponerse de sus enfermedades, se lo llevan a San Diego de Alcalá, Pero ya estando aquí en Chihuahua, ya como comandante de las policías internas, pues empieza a crear, a contratar soldados. Solicita al rey 1,000 soldados para forzar la fuerza militar. Y se le ocurrió una cosa que ahorita lo vamos a ver que impactó a Chihuahua hasta ahorita, que son las milicias provinciales. Que básicamente es una milicia provincial, son ciudadanos que son convocados para la guerra, no se les paga nomás cuando hay una campaña, pero tienen que estar preparados, etcétera, coordinados por una persona. Entonces esas se crean aquí en Chihuahua, para 1778 ya tenían 1530 y tantos milicianos, ¿sí? Se convoca una junta de guerra aquí en Chihuahua, que para mí se me hace muy interesante, o sea, los personajes que convocó para la junta de guerra duró como 15 días. Entonces, Teodoro de Croix, que venía de fuera, Pedro de Mendieta, que era el gobernador de Nuevo México, Juan Bautista de Anza, que había sido el fundador de. Esta es la imagen ahí de Juan Bautista de Anza de San Francisco, todo un personaje ese, me imagino era un pelado. Y de aquí se fue el gobernador de Nuevo México, el gobernador Jacobo Ugarte y Loyola, que era el gobernador de Sonora, que después fue el gobernador de las provincias internas y que fue el fundador de la Universidad de Guadalajara, Felipe Berry, que era el de la Nueva Vizcaya.
Tenía un asesor y tenía un Bonilla, Antonio Bonilla, el secretario, para que tomara nota. Ahora tenemos un presidente aquí, a un Bonilla. Pues esta junta de guerra, no es para hablar un poquito de ANSA. Esta es la ruta de que hizo Juan Bautista de ANSA. Sale más o menos ahí del sur de ahí por el fuerte, cruza todo Sonora, entra a California y llega hasta San Francisco. Ahí está la imagen, ahí cuando están viendo la zona de San Francisco. Entonces ahí se funda el pueblo de San Francisco. Pero eso se celebra mucho allá, y tiene una estatua. Juan Bautista de Anza es todo un personaje en California. Aquí lo que me llegó, cosa personal, es que cuando estábamos haciendo el estudio para la planta de Heineken de Milwaukee, el encargado por parte de la cervecería Coctem se llamaba Juan Anza. Y yo lo chuteaba mucho, es que eres un chilango y quién sabe qué, ¿no? Yo soy Juan Anza, hijo de Juan Anza, hijo de Juan Anza, hijo de Juan Anza. Total, era el descendiente directo de Juan Anza. Muy, muy capaz este señor, el ingeniero químico. Entonces, se hizo una evaluación en esa junta de guerra, se trató de comer a los apaches, de comer a los comanches. Y se tomó una decisión muy interesante: vamos a poblar el Paso del Norte. ¿Qué es el Paso del Norte ahorita? Juárez el Paso, ¿sí? Entonces, el fundador indirecto, pues, del Paso Juárez, había un fortín nomás, fue Teodoro de Croix. Crea la Casa de Moneda de Arizpe, creó impuestos, casas de moneda. Más adelante se le ocurrió una cosa que está así como de película: crear el Corredor del Norte, y así se llamaba el Corredor del Norte. Y básicamente que hubiera caballos que salieran de la Bahía del Espíritu Santo, aunque es de Corpus Christi, hasta Arizpe, Sonora, y llevaran cartas y trajeran cartas. En Estados Unidos hacen maravillas, que el Pony Express, que fue en Estados Unidos, que movían correos a caballo, pues este está muchísimo más grande, mucho más espectacular. Ahí empezaban, cuando llegaban de Corpus Christi, y ahí están en los días donde llevaba cada ciudad. Cuando llegaba Saltillo, Paparra, San Pimí, el Presidio del Gallo, el Presidio de Cerro Gordo, llegaba a Chihuahua, a Cuchiwilliachi, a Tumúshic, Tutuaca, Yepachi, Yécora, y total que llegaba hasta Arizpe. Entonces, esto está muy impresionante. Esto es para una historia ahí de. Yo conseguí este plano de otro correo. También hay rutas de caballos, de cómo se movía el correo en Chihuahua. También están las poblaciones de aquellos años. Otra cosa, pues, interesante fue aquí el equipar a las compañías presidiales y las compañías volantes. Entonces, él creó también lo que se llaman las compañías volantes. Aquí tenemos los presidios que había cuando vino aquí Teodoro de Croix. Esta es en la localización de los presidios. Bueno, voy rápido, el presidio de Jano ya estaba, entonces tenía 144 plazas. Está el presidio de San Buenaventura, que ahorita es Galeana, 144 plazas. Está el presidio del Carrizal. El presidio del Carrizal está muy abandonado, este es cerquita de Villahumada. Y el presidio de Guajuquilla. Es en Jiménez, en 73 plazas. O sea, el presidio del norte, Cerro Jinaga, 106 plazas. Y está el presidio del príncipe, 76 plazas. Y ahí están los nombres, si tienen algún pariente ahí: José Tobar, Domingo Díaz, Juan Antonio de Arce, este no tiene capitán, Manuel Casanova y Pedro Calderón. Sí. Eran los capitanes de estos. El presidio de Cerro Gordo, este está al sur de Manuel Vidal de Rocha.
Entonces él veía que los presidios están demasiado separados. De un presidio al otro eran casi 150 kilómetros. Pues ahí pasa cualquier Apache, y no Apache, pues pasa todo por ahí. Entonces dije, mira, la única manera de sostener esto es que pues no nomás sean fortines de soldados, sino que haya poblaciones con familias y que tengan tierras y que cuiden sus tierras. Se le ocurre crear las colonias militares y las compañías volantes. Las colonias militares básicamente eran 4 leguas por viento. Una idea que a él se le ocurre: vamos a otorgar terrenos y que van a tener las dimensiones de 4 leguas por viento. Una legua son como 4 kilómetros. Total son 12 kilómetros, 4 por 4. Son 12 kilómetros al norte, 12 kilómetros al sur, 12 kilómetros al este y 12 kilómetros al oeste, partiendo de la plaza, ¿verdad? Con eso hace una superficie ahorita de 110 mil hectáreas. Entonces él dijo: vamos a crear 4 colonias militares con estas dimensiones. Hizo un bando que se llama el bando de Teodoro de Croix, con muchas reglas. A la gente le vamos a dar tierras para siembra, un solar para su casa, van a ser parte del mancomún, y para que se sostengan y no se vayan mientras levantan cosecha y todo eso, lo vamos a pagar como soldados. Entonces se crean las 5 colonias militares: la de Cruces, la de San Pedro de Alcántara de Namiquipa, la de Casas Grandes, en el pueblo viejo de Casas Grandes, la de Janos y la de Galeana, sí. Entonces ahí están dibujados los 5 cuadros. ¿Y sabes de dónde saqué los cuadros? De los mapas actuales. O sea, los ejidos de esas zonas pues siguen las mismas 4 leguas por viento. Ahí nomás se empalmaron la de Cruces y Namiquipa, se empalmaron con otro, pero esos siguen vigentes hasta la actualidad, esos tamaños. Sí. Y aquí están los capitanes que mandaron. Para Namiquipa fue Juan Bautista Elguezábal, Pedro Terán se fue a Casas Grandes, Juan Perú se fue a Janos y Nicolás Gil a San Juan de Pomuceno, que era López Galeán. Entonces es una imagen, pues son dibujos, no hay fotos, pero ni pinturas, pero algo de gente de España que le gusta esto, han dibujado cómo era la ropa y cómo se vestían porque tienen unas reglas muy claras: tienen que tener un sombrero negro, azul la ropa, y básicamente esa era la idea, que les iban a dar sus lotes, y tal cual esas reglas de Teodoro de Croix. Ahorita la gente en Namiquipa la sigue respetando. No supo cómo llegó, pero pues todos los viejos platicaban del caballero de Croix. No, ya ni se acuerdan, pero las tierras que nos dio el caballero de Croix. Esas reglas que estaban vigentes en Namiquipa, después se pasaron a las colonias agrícolas que se crearon después, son las colonias de la Babícora. Siguen las reglas de que hizo Teodoro de Croix. O sea, ahí tienen el dibujo de las ciudades y de las colonias militares y los presidios que había en aquel tiempo. Entonces, la idea era formar una red de presidios y poblaciones, pues que fuera más difícil para los apaches, ¿sí? Y aparte se le ocurre crear otra cosa, se llama la tropa ligera. La tropa ligera básicamente era los soldados presidiales, era muy rígido su sistema, y la ropa ligera era para que se moviera. Entonces vístanse como quieran, no lleven adarga era como el escudo. Escojan las armas que puedan, si se quieren mover a caballo, en mula, por ejemplo, para las cabalgatas es mejor las mulas, ¿no? Es como ir en carro de lujo si te hacen una mula, ¿sí? Personal joven, total que crea unas compañías, compañías volantes, y no nomás las creó para Jiménez, la Cuajoquilla, Namiquipa, y ahorita vemos varios lugares donde las creó. Creó 5 compañías volantes, ¿sí? En la que nosotros impactaba ayer, la segunda compañía volante en Namiquipa, y aquí está la compañía volante en 1790.
Y está muy interesante porque viene quién era el capitán, era Juan Marrufo, cuántos años tenía, de dónde había nacido, nació en Chihuahua. Hay unos que nacieron, otros en el Valle de San Bartolomé, que es Valle Allende. Hay algunos que eran de España, hay uno que es de Granada. Estaban revueltos los novohispanos con los españoles. Y se ve ahí que era, pues ya los grandes eran de 40 y tantos años. Y aquí está la compañía volante de 1804, ¿sí? Y entonces ahí el capitán era, ¿cómo se llama? Bueno, Espino, Cornelio Espinosa. Este es muy interesante porque ahorita vamos a ver, Cornelio Espinosa es el abuelo de uno de los revolucionarios de Nanquipa. Entonces, esos son las mismas personas. Después llegó uno que fue los Vázquez. Y total que estos de los compañeros volantes fueron los que se convirtieron después en los que buscaban apaches y después eran los revolucionarios. Entonces aquí están una localización de la ruta. ¿Qué es una compañía volante? Pues moverse de un lado a otro. Entonces tenían más o menos 30 caballos, 30 personas y luego que se iban de San Buenaventura, cruces. Entonces cuando vemos a San Jerónimo, que vemos así el cuarto grande. Y sí, ¿por qué tan grande? Pues que ahí dormían los 30, y había el cuarto del capitán, bueno, sus cosas me imagino, ¿verdad? Y el cuarto de los más jefecitos y lo que es la tropa, pues dormía ahí. Entonces, y se crean las provincias internas, digo, las milicias provinciales, esas ya estaban repartidas por muchos pueblos, entonces había los que les pagaban constantemente, que eran las tropas, ¿cómo se llaman? Volantes, y a las provinciales, pues no les pagaban siempre, nomás cuando había campañas. Sí. Entonces, aquí vienen las provincias, las colonias militares, y las compañías volantes se consideraron hasta 1804. Estas siguieron funcionando, incluso se hizo la independencia de México y después se hizo la independencia de Chihuahua ya había una diputación en Chihuahua y se sostuvieron todavía estas compañías por buen tiempo, hasta donde se bajó ya a los presidios, fue cuando fue la guerra con Estados Unidos. Pues total, te ahora escucho todas esas cosas, después de que estuvo aquí en Chihuahua se fue a Arizpe, Sonora. Y en Arizpe todavía hizo cantidad de cosas allí, ayudó la formación de PITIC, que es actualmente Hermosillo, Sonora, creó leyes, fue el que creó ¿cómo se llama? El IEPS, o sea, cobrar impuesto por el alcohol. Entonces empezó a cobrar impuesto por la venta de mezcal y aguardiente. Y pues hizo una cantidad de cosas, pues era realmente un estadista, o sea, lo mismo hacía ejércitos, que fundaba pueblos, etc. Entonces es la iglesia de Arizpe, Sonora, y en premio le dan irse de virrey de Perú. Entonces en Perú, pues todavía se han todo cosas muy interesantes, pero ya no vamos a platicar eso, pero creó allá la escuela de minería y cosas muy importantes para Perú. Y al final del tiempo se fue a vivir España, como que vemos ahí en la película, se fue a vivir a las Cortes del Rey y allá murió en sana paz, no sé si es. El legado del Teodoro de Croix, durante el movimiento de Teodoro de Croix se fundó esta ciudad que ustedes han de conocer ahí, el sede de Juan Gabriel, el Paso del Norte, Ciudad Juárez y el Paso Texas, que por lo menos no hay ninguna estatua, ninguna placita, ni ningún nada que lo reconozca, pero yo creo que fue el poblador de esta región. Y vamos a ver en la otra plática de Felipe Neve, a su cargo estaba Felipe Neve, era el gobernador de California, le mandaba mucho esto de gobernar. Alguien va a decir, ¿y cómo gobernaban esto? Pues sí, moviéndose de un lugar a otro tan difícil, muy por carta. Hay cantidad de cartas de al virrey, al rey, decretos, escritos. Felipe Neve dice, voy a hacer esto, te autorizo y todo, etcétera. Entonces, aunque él no fue a California, pues él fue el encargado de aprobar que se fundara
San José, California, que es donde está el Silicon Valley actualmente. Aquí está la fundación de Los Ángeles, California, que pues, es una de las ciudades más grandes del mundo, la hizo Felipe de Neve. En California andaban dos personajes, Felipe de Neve y ¿cómo se llama? Serra. Un padre, total, él era el padre y el militar era Felipe, fueron los que fundaron estas ciudades y claro que se la mantenían de pleito, o sea, eran casi, casi enemigos, no se llevaban muy bien. También fundó Santa Bárbara, California, y Santa Bárbara, California, y San Francisco, California, también pues, se fundó se hizo el presidio de San Francisco y Hermosillo, Sonora, Pitic. Entonces, pues son legados que hizo Teodoro de Croix. Aquí en Chihuahua, pues ya tenemos Namiquipa, Cruces, Casas Grandes, Janos, etc. Y pues se consolidaron en aquel tiempo el Dragones de Cuera, que hemos hablado aquí en varias pláticas. Aquí tenemos una descripción de un dragón de Cuera que usaba y hablan aquí de Marrufo, que era de las cruces en Namiquipa. Y básicamente esos dragones de escuela o en las milicias provinciales, pues esa es una imagen de cómo iban de un lado a otro, casi siempre pegados al río, con un estandarte. El que llevaba el estandarte era el alférez, era el cargo que tenía. Y básicamente eso fue formando pues una comunidad independiente que básicamente se defendía sola. O sea, se defendían los mismos pobladores y esa costumbre de defenderse solo y hacer las cosas por sí mismos, pues se quedó para siempre. Sí, provocó la autodefensa de los pueblos y creó una tradición de que después duró más o menos 150 años después de que ya Teodoro de Croix ya no estaba por aquí. Y eso permitió sostener la lucha contra los bárbaros. Aquí están las compañías volantes, un listado grande de las que iba a haber, pues muy poco investigado, allá la del norte, la del Carrizal, la de Durango, la de San Buenaventura, la de Namiquipa, la de San Miguel de Babícora, que ahorita es Ignacio Zaragoza. Y pues de ahí viene también la ropa vaquera, tenemos la imagen de la ropa vaquera que obligatoria que traen los presidios. Un dibujo que hizo Remington en 1895, que ya vemos que trae la ropa estilo chinaco, y ya tenemos ya en 1910, cuando arranca la revolución, la ropa que traía Pascual Orozco, y ahí están los de Bachínima y San Isidro Guerrero. Aquí vemos cómo fue evolucionando la ropa vaquera, y consigue este, es un dibujo de 1772. Un dibujo o interpretación de 1785. Este es muy interesante. Este ahí es un dibujo que hizo un francés que vino aquí a Chihuahua y donde se ve ahí como ya traen la ropa vaquera. Una foto de 1895 en la Babícora. Entonces, pues como fue evolucionando la montura, las botas, etc. Y aquí esta es una foto bien rara, de las más raras, donde se ve después de la batalla de Tres Castillos, ahí donde tienen a los apaches, y en la pared se ven las cabelleras. Y por aquí se ve la ropa que traían los milicianos, porque estos pues sin milicianos de ese tiempo. También ahí se ve los pantalones, la ropa, el tipo más o menos, el sombrero plano. Y casi pues iban de traje, generalmente la gente pues tenía un traje pues igual que nosotros ahora. Y como era una ceremonia importante ir a la guerra, pues iban con traje, pues se van a matar ya para que tengas el traje puesto. Entonces eso lo vemos también en la revolución, la gente iba en traje a pelear. Aquí tenemos cómo se conservan esas tradiciones. 1780, un dibujo. Una foto de 1911, Ciudad Juárez. Y aquí una que tomé aquí en 2010, ahí me ven con el estandarte ahí de la carga. Entonces, esos estandartes son fáciles de cargar en un caballo.
Una de las cosas que inició la revolución fue que el cuadro que se había un cuadro ahí grande, ese es el cuadro de las tierras que dio Teodoro de Croix a Namiquipa, y lo concebí achurado con puntitos, eran las tierras que se quería quedar en la hacienda de Santa Clara. Ese plano lo vieron los revolucionarios de la gente en Namiquipa y dijeron: espérate, pues esas tierras. Son 4 leguas por viento, y el cuadro chiquito es 1 legua por viento. El que hizo este plano era gente del sur, dijo: es que los pueblos no tienen más que 1 legua por viento. Pero pues eso era allá en el sur, pero aquí eran el famoso decreto, que ahí lo tenían, aquí es 4 leguas. Total, que ahí está la discusión. Pero ese plano generó tanto odio y tanto coraje, pues, que fue el detonador de la Revolución Mexicana. Y eso lo justifica Friedrich Cass en su libro, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a la cómo se convirtieron las milicias provinciales en los revolucionarios. En esa foto está muy interesante porque está en medio ese Eliodoro Lea, el poeta ahí de el poeta de Bachínima, y el que sigue es Rodrigo M. Quevedo. Y tiene un nombre de gimnasio, como decimos. Entonces, básicamente, nomás la idea de la de Teodoro de Croix, crear las compañías volantes, las milicias, y después esos eran los campañadores, después se convirtieron en revolucionarios, y ellos mismos se convirtieron después en defensas sociales. Defensas sociales era para luchar contra los de fuera. Y los nombres, por ejemplo, Domingo Espinosa, que estuvo en 1800, y después hubo Cornelio Espinosa, que está en la foto ahí, que fue de los revolucionarios de Namiquipa. Francisco Vázquez, que fue, pues, tío abuelo de Pascual Orozco Vázquez, de Tadeo Vázquez, y pues, total, esas familias, pues, siguieron, y están todavía, o sea, esa gente no se iba, y están todavía. Y entonces aquí, estos son, pues, de esas milicias provinciales que después fueron revolucionarios, lucharon apoyando a, ahí tenemos a Felipe de Neve, a, ¿cómo se llama?, a Teodoro de Croix, a Ángel Trías, a Luis Terrazas, a Joaquín Terrazas, a Pascual Orozco, a Madero, a Villa, y lo tenemos a Jesús Antonio Almeida. Jesús Antonio Almeida fue líder de las defensas sociales, y también tenía un ejército. Eran los mismos, pero eran 2000, y ya le llamaban defensas sociales, pero eran las mismas personas. Y estas defensas sociales lucharon contra con los apaches, lucharon contra Miguel Hidalgo, o sea, atraparon a los, ¿cómo se llama?, a los Insurgentes. independentistas, y los trajeron aquí a Chihuahua, contra Donifan, contra los gringos. Ahí está Donifan. Lucharon contra Maximiliano cuando vinieron aquí los franceses a Chihuahua. Lucharon contra Vittorio, contra Jerónimo, contra Porfirio Díaz, contra ¿cómo se llama?, Navarro ahí en Juárez, contra Huerta. Y también lucharon contra Orozco, porque Orozco se cambió de bando. Entonces, estos eran villistas, se lucharon contra Orozco, lucharon contra Murguía, lucharon contra Carranza, lucharon contra Obregón, contra Pershing, contra Patton, y también lucharon contra Pancho Villa. O sea, las defensas sociales lucharon contra Pancho Villa. Entonces, como que, pues, eran peleadores. Entonces, pero básicamente estos personajes, pues, también hicieron que la formación de esas milicias provinciales, que eran tantas, y esas defensas, y esos, ¿cómo se llaman?, compañías volantes y los presidios, hicieron que Chihuahua siga siendo independiente cuando ya se pierde la batalla con Estados Unidos, y se hace la repartición de lo que querían los gringos. No quisieron este pedazo, a pesar de que estaba lleno de minas y había riqueza. Dijeron: es que no nos la vamos, o sea, aquí está ya muy poblado, ya están bien armados,
entonces mejor por ser campo Nuevo México. Entonces realmente una la el y qué nos vamos al principio, qué quería Teodoro de Cruz, a qué venía, pues a formar una línea de defensa que sí se formó y sí hizo que siguiéramos siendo independientes. Básicamente de las provincias internas, ¿qué sigue la película? O sea, pues no se acaba con Teodoro de Croix, se va, o sea, él se fue bien, o sea, se fue al virrey de Perú y se fue a morir a España. Pero siguió Felipe de Neve, es el que sigue la plática, que sigue, que tiene unas historias bien interesantes. Ahorita les doy un resumen rapidito. José, después siguió José Rangel, luego Ugarte y Loyola, luego Pedro de Nava, luego Pedro Guimarães, y luego Nemesio Salcedo y García Conde. Estos son todos los personajes que pues eran los gobernantes, eran los líderes militares y totalmente olvidados. O sea, ellos hicieron su trabajo, lo hicieron bien, muchos murieron aquí, o aquí se quedaron, dejaron familia. Entonces, pues, ¿por qué quitarlos de la historia? O sea, el más como resumen rapidito de Felipe de Neve, todo un personaje, fue el fundador de las grandes ciudades de California, y en premio a su gran trabajo, Teodoro de Croix le hizo 20 de yo me voy y tú le sigues. Entonces se vino a Arizpe, Sonora, y estando Arizpe hizo varias cosas, pero el rey le mandaba cartas, decía, ya vete a Chihuahua. Chihuahua era como la capital económica más fuerte. Y cuando viene a Chihuahua, llega, se enferma en la Hacienda del Carmen, toda una historia hasta que muere ahí. Y pues ahí lo entierran en la capilla de la iglesia y hasta ahí hubiera estado muy tranquilo ahí todavía, como está el otro que está en Han. Pero se les ocurrió a los gringos que cumplían 200 años y que los políticos mexicanos iban a ponerse en buena onda con los políticos gringos, Reagan con López Portillo. Y total que se pretende sacar los restos de él, se hace todo un escándalo, sacan los restos de Felipe de Neve, y luego después, al final de cuentas, se pelea López Portillo con los gringos. Y cancelé el viaje, y total no hubo viaje, y los restos de Felipe N. no sabemos dónde quedaron, y ahí se terminó. Entonces, básicamente, esa es una imagen de aquellos tiempos. Entonces, pues, muchas gracias, y aquí se termina la primera parte. Bueno, como estamos en local prestado, sí, nos piden que vamos a, son las 8:30. Tenemos media hora para preguntas, respuestas y asuntos generales. Preguntas, no, ¿Preguntas? ¿Pasó el caso de? No sé, doctor. No sé. Ya no sé por qué se. Bueno, antes que nada, lo felicito. Y yo sí vuelvo a ver otra vez la charla desde cuando la sube René, la vuelvo a ver y me vuelvo a aprender. Se me pasó el dato del fundador de Castillo y Chapultepec. Sí, el fundador constructor del Castillo de Chapultepec fue Bernardo de Gante, que ya cuando era virrey de la Nueva España, él empezó la construcción de ese castillo y sí, él avanzó bastante. Se rumoraba en aquellos tiempos, como él había hecho la independencia de Estados Unidos, había colaborado. Pensaban ahí alguna gente, las malas lenguas, de que ya quería hacer independencia de México, de la Nueva España, y él quedaba en ese castillo. Y al parecer, según las malas lenguas, lo envenenaron, o sea, él estuvo nada más de virrey un año mayor. Más. Una pregunta, ¿vale?
Oye, Manuel, ¿a qué atribuyes que no se le dé la importancia a este personaje, a Teodoro Cruz, aquí en Chihuahua? Pues actualmente la ignorancia normal, o sea, pero más anteriormente a que cuando se hace la independencia de México, tuvimos un embajador de los Estados Unidos, Poinsett, que él desarrolló toda una estrategia comunicativa, escuela, libros, historiadores, para hacer que los españoles eran lo peor, o sea, y que los buenos eran los gringos. Y muy buena parte de la historia se borró. Y también hay otra cosa también real, también para no ser nada más culpa de él, es de que todos los archivos de las provincias internas, que fueron muy, muy grandes, donde se reportaba todos los ataques y todas las construcciones, los planos de lo que hicieron, todos se fueron juntando en el Palacio de Gobierno de Chihuahua. Y entonces el sótano del Palacio del Gobierno tenía los archivos de las provincias internas. ¿Qué pasó en el 141? Un incendio. Y se quemó todo. Entonces, ya lo van investigadores, pues no hay nada. Entonces, sí había copias y hay mucho material en Guadalajara, en la Ciudad de México y en España. Pero aquí, donde era la mera, pues el mero centro, pues se quemaron. Entonces, sí, eso también afectó mucho. No tampoco que seamos tan ignorantes, ¿verdad? Simplemente se quemaron y pues esta cosa muy interesante. Allí en la. Adelante, Jaime. Sí, muchas felicidades, Inge, mis respetos, ¿eh? Mucha pasión en su exposición. Una pregunta nada más tengo a Domingo Teras de los Ríos. ¿Por qué si falleció en Arizona, por qué se los trajeron hasta acá, hasta Janos, Chihuahua, Inge? Sí, tienes conocimiento. Sí, hay un todo un documento, está bien padre ese, ahí se lo va a pasar, está en inglés, esas son las memorias de la Garza, bueno, sí, total que el jefe del presidio de Casagrande, pues anduvo acompañando todos los días, como un año, los últimos días de Domingo Terán, y lo dice que pues ya estaban en la zona Chiricahua, que es en las montañas Chiricahua, que está en Arizona, colindando con Nuevo México. Sí. Y cuando estaba ahí enfermo, pues para ellos era, él dice que era todo un personaje, ya estaba grande y yo que les platicaba pues, todas las aventuras de la lucha contra los incas y con los pimas y los apaches. Y total que la última decisión que tomaron ellos es de que después de muerto, pues ahí no había iglesia porque estaban a medio monte. Que los eran seis, que eran los que estaban alrededor de él, dice, última comisión es de que lo carguen, se lo lleven y lo entierren en la iglesia de Janos, que era la más cercana, y así lo hicieron. ¿Sí? Ahí viene muy claro cuántos días, qué días, está muy interesante todos los detalles y hasta los parajes donde estaban ahí con Domingo Terán de los Ríos. Okay. Yo me Gracias, enteré de Inge. ese, sí, no digo esa historia porque digo, el señor este que estaba ahí me platicó también igual, dice, es que lo trajeron desde Arizona cargando, pero ya después buscando en internet, pues me encontré el documento donde viene bien claro todo eso. Es el Okay. fundador de Álamos también. Sí, es lo que me llamó la atención. Fundador de Álamos, que mencionaste, está bien. ¿Cuál es la idea con él? Pues no hacer lo mismo que hicieron con Felipe Neve y sacarlo y tal. No, no, eso no, o sea que se quede ahí, pero hacer alguna especie de homenaje, arreglar un poco, conseguir fondos ahí de los tejanos o de los de Álamos o con las sociedades históricas de Texas, pues arreglar un poquito la iglesia que está medio mal cuidada. Sí. Y fundador de Texas también, ¿verdad, Inge? ¿Cómo? Fundador de Texas también lo mencionaste. Sí, gobernador de Texas, sí, el primer gobernador de Texas, búsquenle ahí en inglés, sí, el primer fundador de Texas, Domingo Terán de los Ríos. Fue el que le puso nombre a San Antonio. Okay. Había un arroyo ahí y total que tenía mucha agua y él, cuando iban ahí era el día de San Antonio y le puso San Antonio y ahora pues San Antonio, Texas. Gracias. Nada más para completar aquí el comentario de Manuel. Definitivamente sí se necesita financiamiento, buscarle, no sé, crear un comité, presentar algún anteproyecto.
porque Janos pues está hecho garras. El templo está muy totalmente destruido, ¿sí? El otro detalle que hace todavía, bueno, hace 10 años que me pensioné, hace unos 15 años todavía estaban las tres campanas ahí afuera del. Extrañamente, a media cuadra está la comandancia de policía y se robaron, o sea, cortaron las cadenas con las que estaban amarradas las campanas. O sea, con cadenas, o sea, yo lo vi, tengo fotos de él, o sea, cadenas muy, muy gruesas. Ahí hay un archivo, el archivo histórico de Janos, que tiene mucha historia. El autor Griffin, un historiador de Estados Unidos, rescató parte del archivo de Janos y escribió un libro que precisamente es el presidente Janos Sí, hija. en el siglo XVIII. El expresidente municipal de Janos recuperó el archivo porque lo habían vendido a unos suyos. Y Celso Jaques, no sé si lo conociste tú, Héctor. Celso Jaques se dio la tarea de ser el presidente municipal, de hacer los trámites para recuperar ese archivo. Y ese es el motivo por el que todavía se encuentra ahí en Janos. Súper interesante. Elvia Rizo, adelante, tiene la palabra. Sí, buenas noches. Felicidades, Inge. Muy bien. Para continuar con Domingo Terán de los Ríos, mire, aquí tengo ahí unos datos de la familia de él. Brasilio de los Ríos, juez de registro civil de Bachíniva, primer juez que hubo. Acuérdese que primero hubo juez en Bachíniva y de ahí ya el pleito que hubo entre Namiquipa y pues aquí con el gobierno del estado, porque querían que llevaran a la gente a registrar a Bachíniva y estaba muy lejos. Entonces, este señor, Brasilio de los Ríos, que es familiar de Domingo Terán de los Ríos, fue el primer juez civil que hubo en Bachíniva. Ese es el dato que yo tengo. Y respecto a lo del libro que tanto les habla, ya me descubrió mi libro. Bueno, mire, aquí lo tengo. Es un libro de 1734. No es de las provincias de aquí de Chihuahua, ni de los presidios. Es de allá de España, de las provincias de Castilla. Entonces todavía es anterior a las ordenanzas que se hicieron aquí en Chihuahua. Ya está investigado, súper investigado, con gente que sí, sí sabe, y parece ser que me van a hacer un artículo, ¿verdad? Que ya cuando lo tenga, pues se los voy a compartir. Aquí vienen unos reglamentos que todo esto, lo que ellos me explican, que se tomaron de base para hacer los reglamentos de presidiales de aquí de Chihuahua. O sea, sí se tomó como base, porque vienen cosas, por ejemplo, de los estancos de donde se vendían tabaco, que tenía que ser la persona mayor de 25 años, y luego vienen los reglamentos ya de las escuelas y muchos reglamentos que probablemente esto fue la base para que se tomara en cuenta hacer los reglamentos, pero ya aquí en México, aquí en Chihuahua y lo que es Namiquipa. Entonces, este libro pues es todavía anterior, es de las provincias de Castilla y nosotros somos las provincias de Indias. Entonces, todavía es anterior. Lo que me dice el muchachito que pues dice, no hice. Pues ya ni mejor, ya ni le quiero decir todo lo que significa ese libro, pero, o sea, tiene un valor histórico muy grande y gracias a aquí lo tenemos, yo lo recuperé y ahí les platicaré la historia. Y lo otro que les iba a decir, aquí viene algo bien importante antes de que se me olvide, ya estamos hablando de los pregoneros. Si ustedes, ya les di esa plática de los pregoneros de Namiquipa cuando, desde la revolución, desde la época colonial, de la época colonial, que ya los pregoneros se usaban mucho en Namiquipa para anunciar ventas de caballos y ventas y casamientos y todo eso.
Pues aquí vienen ya en 1734 también, ya vienen los pregoneros, aquí también las reglas de los pregoneros. Está muy interesante, ojalá y sí me hagan el artículo. Muy bien, perfecto. Pero hay que saber. Pero serían para conseguir novia también. ¿Ahora qué? Bueno, Lima, hay que pasar. Hay que pasar aquí. Sí. Bueno, yo le quería preguntar algo. Bueno, primero que nada, felicitarlo porque está increíble esa plática y va a estar todavía más. Yo, como buen numismático, yo le preguntaría: ¿todo se maneja en la vida? ¿Qué dinero usaban allá en aquellos tiempos? ¿Con qué financiaban? ¿Cómo se llamaba la moneda? ¿No se acuerda? El real de 8. El real de 8, o sea, es la moneda, la primera impresión de esa moneda fue en 1535. Aquí estamos hablando de 1770. Y ya, bueno, pues ya tiene 200 años. El real de 8 es la moneda más importante del mundo. Se imprimía en tres lugares, en la casa de moneda más grande, más antigua de América, en la Ciudad de México, otra en Perú. Sí. En Lima, Perú, y la otra en Sevilla. Pero era la moneda, el real de 8 era 8 reales. Y era de plata, pesaba 20 gramos, 28 gramos, pues era grande, 90, casi 99% de plata. Héctor Iván. Adelante, Héctor Iván. ¿Quién? Héctor Iván. ¿Qué tal? Una pregunta. Bueno, yo había leído que el comandante de las provincias internas casi tenía el mismo poder y autoridad que el propio virrey. En la independencia, ¿eso cómo operó? Por ejemplo, está el tema del juicio de Hidalgo, ¿no? Por decir un ejemplo, que todo lo que pasó realmente de la rebelión de la primera etapa de la independencia fue directamente bajo zonas que dominaba, si no me recuerdo, la Audiencia de México y el propio virrey. ¿Cómo se comportaba esa situación cuando brincaron para este lado, si en realidad era el comandante de las provincias internas el que tenía ahí la autoridad, ¿no? Más que el virrey. Sí, eso está bien claro. Resulta que cuando Hidalgo y los insurgentes se van para el norte, se meten a Coahuila, y allá cruzaron al terreno de las provincias internas. Hay un mapa que conseguí, está bien claro, dice, Zacatecas está en la raya de provincias internas de la Nueva España, y abajo es el Virreinato de México. Entonces, Calleja era el que andaba de Hidalgo. Entonces, cuando lo agarraron, se lo queremos juzgar, y entonces Nemesio Salcedo, aquí en Chihuahua, era el comandante, y es como que juzgar que, o sea, tú eres de otro del país, y ya se metió el terreno a nosotros, y nosotros lo juzgamos bajo nuestras leyes. Y bueno, entonces, pues nadie le pudo decir otra cosa. Entonces, Nemesio Salcedo dijo: tráiganse para Chihuahua. ¿Por qué a Chihuahua? Porque aquí era la capital de las provincias internas. Entonces ya lo juzgaron. Traté de conseguir una foto una pintura de Nemesio Salcedo, no hay ni una. Como que lo odiaron mucho por haber matado a Hidalgo, pero está haciendo su trabajo. Un comentario sobre el Real de 8. No sé si recuerdan, el Real de 8 llegó hasta China. El emperador en China usaba el Real de 8 para pagarle al ejército. Hubo un conflicto en Filipinas, donde había unos asentamientos de múltiples países. Ya había españoles, ya había portugueses, ya empezaba a haber ingleses, había japoneses, que tenían todos intereses ahí en Filipinas para el manejo del Real de Ocho. Una sublevación en ese famoso pueblo, que ellos tenían su propia ciudadela, y se mataron entre ellos, y entonces el Real de Ocho ya no pudo llegar a China por un tiempo, y metió en problemas graves al imperio chino en aquel tiempo, porque no había dinero para pagar el ejército. ¿Qué se hacía con el Real de Ocho? Se cambiaba por té, por seda, sí, todo lo que hubiera por seda, todo lo que había en China se cambiaba por Real de Ocho. Y pues que fue lo que dio al origen de la famosa nave que llegó a Acapulco,
y que había otra en Veracruz y que todo el mundo pensaba que había un estrecho, no se recuerda en ese caso, porque eran dos diferentes. Y pensar que era la misma. Pero es interesante, una moneda mexicana y también obviamente peruana llegó a ser tan importante en aquellos tiempos. Verdaderamente. Todos en la primera parte. Así es. Sí, sobre el arte hoy tuvimos una plática bastante larga, interesante, cómo se desarrolló, quiénes fueron los personajes, fue tecnología mexicana también hacer el arte hoy. Y pues, para llegar al cine, llegar a dos lugares, barcos que salían llenos de redes de 8 de Acapulco, y el resto lo traían de Europa. La principal exportación de Europa en aquellos años era el arte de 8. Buenas noches, yo trabajo en el archivo histórico de aquí de la ciudad de Chihuahua. Quiero decir, comentarles a propósito de lo que ustedes han comentado de Janos, el archivo histórico que existe en Janos y de que se puede rescatar. Se ha creado recientemente el Archivo General del Estado, que se considerará archivo de concentración, archivo de trámite y archivo histórico. Yo ahorita estoy en el archivo, en lo que forma parte del archivo histórico del Archivo General del Estado, que prácticamente tiene muy poca información y muy poca. Generalmente son donaciones de colecciones de libros de R. Almada, algunas que se han comprado. Pero la intención de la política del Archivo General del Estado es rescatar todos los archivos de esos lugares que son históricos y que tienen fundamental importancia para la historia de Chihuahua. Por ejemplo, a mí se me hace muy raro que apenas se haya creado el Archivo General del Estado cuando en otros lugares pues se le ha dado una importancia importantísima. Ahorita que hablaban de los archivos que se quemaron aquí en el Palacio de Gobierno y después en el Teatro de los Héroes, pues a mí me parece que como la capital y la capital de la provincia, de la nueva, de, perdón, de las provincias internas, inicialmente y durante todo el tiempo fue la Nueva Vizcaya, fue el estado de la ciudad de Durango. Y ahí existe el archivo histórico más grande del norte. Y hace muchísimos años, pues que está subvencionado por el gobierno del estado. Y hay personajes que propagan pues la información, la rescatan y le dan pues la importancia que merece. La plática me ha parecido muy, muy importante. Es decir, hay mucha historia que desgraciadamente ignoramos la mayoría de los chihuahuenses, de los que, de algún, yo soy de Durán, ahorita les comento a propósito, ¿no? De los que formamos parte de esta provincia, de estas provincias internas de la Nueva España, ¿no? Cuya capital era la Nueva Vizcaya, la ciudad de Durango. Yo soy Chosno, del capitán don Juan José de Zambrano, Amaya y Calderón. Él fue el gobernador interino de la Nueva Vizcaya, en la ciudad de Durango. Fue gobernador de 1800 a 1801 de Zacatecas. Estuvo como defensor de la provincia de la Nueva Vizcaya cuando la insurrección, y como español encargado de la defensa de Durango y de las provincias, pues de su propio petróleo, sufragó los gastos para la defensa, ¿no? De los personajes más ricos de la Nueva España, y aportó fundamentalmente pues eso, ¿no? El sostenimiento y la propagación y el sostenimiento de la ciudad de Durango como capital de la provincia de la Nueva Vizcaya, cuando en algún tiempo se intentó trasladar la capital a la ciudad de Amparo. Entonces él sostuvo la ciudad de Durango y a la gente que ahí y etcétera, ¿no? Y él de su peculio apoyó pues para que eso no sucediera. Es todo un personaje como los personajes que ustedes han manejado aquí. No, yo tengo una investigación a propósito de la labor que él realizó y del comercio, que fue de esos que tienen una vista más allá, ¿no? de su tiempo, y también pues tuvo una visión comercial grandísima, porque tenía lazos comerciales hasta Filipinas, ¿no? Hasta China, y tenía pues sucursales en Acapulco, en lo que hoy es Acapulco, en Guerrero, ¿no? Y de ahí trasladaban todos los materiales pues a toda la provincia de la Nueva Vizcaya.
Entonces, con los historiadores, algunos de los historiadores del jefe del, perdón, del responsable del Archivo General Histórico de Durango, con el cronista que acaban de nombrar permanente, me parece exagerado, ¿no? Porque pues, hasta la muerte no será permanente de la ciudad de Durango. Es decir, han rescatado toda la historia de este personaje que aportó muchísimo a las provincias internas de la Nueva Vizcaya. Fue, ¿no? Él, Juan José, y dos hermanos de él que también eran fueron militares, héroes militares, cuando los franceses invadieron España. Y ellos participaron en algunas de las batallas de Cádiz y bueno, pues finalmente terminaron así en la ciudad de Durango, ¿no? Él llega tardíamente porque generalmente los españoles que llegaron a la provincia de la Nueva Vizcaya eran vascos y se protegían entre ellos. Entonces, pues llegó tarde. Los vascos, mi tatarabuelo llegó tarde en 1759, fallece en 1811, siendo uno de los mineros más ricos de la Nueva España, pero que también hizo muchísimo por la provincia de la Nueva Vizcaya, ¿no? Don Juan José Jacobo, yo intuyo que eran judíos, ¿no? Porque hasta ahora, y mi tatarabuelo, el único hijo que tuvo, después de 28 años de casado con una criolla de la Nueva Vizcaya, se casó con mi tatarabuela, ¿no? Silvestra Pereira, de Santa María del Oro Durango, de 17 años ella, él de 59. Tuvo su único hijo legítimo, mi tatarabuelo, don Juan Ramón Simeón, de las Mercedes. ¿Ustedes recuerdan quién es Simeón, no? En la Biblia. Entonces yo intuyo que detrás de eso, de los conversos, ¿no? Para protegerse. Y como vascos, pues llegaron muy tarde, pero su labor fue inmensa, ¿no? La suerte de ser militar y sus hermanos, pues dos capitanes militares también, que lo apoyaron hasta 1811, donde él es el primero que fallece en 1811, deja como albacea a su hermano, bueno, hermano también capitán, pues se casa con María, y su otro hermano Juan Manuel, muere. De tal manera que mi tatarabuela se queda viuda con un niño de menos de un año, se casa con el boticario en menos de un año y no cumple el otro reglamentario, ¿no? Y a lo mejor somos hijos del boticario también más, ¿no? Y pues Una es una emoción ahí, por favor. historia que se entrelaza con todos estos personajes de los que usted ha hablado y que desgraciadamente no se les da la importancia. Pues vamos a celebrar 200 años que Chihuahua se separa de Durango. Ahora en el 24, no sé qué se estará preparando, pero así como usted sugiere, ¿por qué a todos esos personajes que hicieron la historia, ¿no? Que construyeron lo que hoy nosotros tenemos, somos del norte, ¿por qué no se les considera y se hace un trabajo, un libro, se les da el crédito, ¿no? Necesario. Me encantó, es la primera vez que asisto y bueno, vaya, fue como primicia, ¿no? Mi compañero es evangelista, somos compañeros de ahí en el archivo histórico. Es una plática hermosa, ¿no? Y bueno, pues aquí estoy. Gracias. Muchas gracias. No, para aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer un sábado aquí en la ciudad de Chihuahua. No ha empezado, pero vamos a hacer. Y básicamente, cuando vino aquí un historiador allá de Sonora, ellos querían hacer el Museo de las Provincias Internas en Arizpe, pero pues aquí para capital. Quieren el suyo allá y Ricardo Pérez. Pérez. Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Casi no se oyó lo que dijo el compañero, al menos la mitad. Pero bueno, mi participación es muy breve, nada más para felicitar a Manuel por los avances. Me parece que cada día nos aporta cosas novedosas, muy interesantes. Pero mi pregunta es en el siguiente sentido, ya breve. ¿Para cuándo sale el primer libro sobre Teodoro de Croa, que es fundamental para la región y para todo el norte perdido, ¿no? O sea, creo que vale la pena, Manuel, me parece que hay muchísima información muy rica que no vale la pena
que no se conozca más directamente, ¿no? Entonces, ojalá en breve pueda sacar un libro, aunque sea pequeño, muy general sobre Teodoro de Croix, como primer esfuerzo, porque tienes un montonal de material, es riquísimo, y la verdad que pasamos por razones del tiempo, de la dinámica esta, muy rápido todo, ¿no? Entonces, sería muy enriquecedor, Manuel. ¿Para cuándo? A ver, ahora sí. Estamos como con Elvia, ¿verdad? Pero bueno. Sí, van a ser 7 libros también, este número. Ya están hechos, estarán pensando documentales y en selección de Guillermo, de todo lo que tú quiso el Señor de los Anillos. Bueno. A ver, Iván. Doctor Iván, ¿se la mano? Nada más complementando lo que habían mencionado, más que de dónde salía el dinero para financiar todo el tema de los presidios y esas expansiones, pues es que de hecho de esas expansiones, de esas fundaciones, es de lo que se financiaba el Imperio Español. O sea, finalmente toda esta ruta del Camino Real de tierra adentro, los dos de tierra afuera, más la nao, más esas rutas comerciales son lo que mantuvieron a España durante cuando menos 2 siglos como la gran superpotencia del mundo. Entonces, todos los minerales que se extraían a lo largo de la ruta de la plata, pues eran los minerales que mantenían líquida la economía mundial. Por eso ahí mencionaron que se encontraban en China, se encontraban en Europa. España, pues muchos de sus recursos los gastó en guerras en Europa, la guerra de los 70 años, la guerra de los 30 años, la guerra continua con Inglaterra y Francia, las guerras italianas, pues venía financiado por los metales de la Nueva España, ¿no? Y de otros virreinatos. Y además, pues muy importante, ese dinero, ese metal, esa moneda, era también la que recorrían con la ruta comercial más importante del mundo, que es la de la nao de China, precisamente los productos de India y de China que llegan a Filipinas y luego a Nueva España. Toda esa ruta durante mucho tiempo fue el mayor auge económico del mundo, y muchos consideran que este es el origen del capitalismo. Realmente nace en esa ruta, previo a la misma revolución industrial. Era el dólar de la época, pues el peso. Una cosa más para la actualidad sobre el Real de Rusia. Si alguien fue al Mundial de Qatar, la moneda de Qatar es real. Y la moneda de Arabia, si alguien vaya a comprar petróleo, es el real. ¿Y por qué se llama real? Porque el día 8, o sea, varios países conservan, Irán también, Brasil, conservan en una moneda mundial, en África, en Inglaterra, en todo el mundo era la moneda real de 8. Pero esa se quedó ahí en países árabes. Muy bien. Acabo. Ahora sí. Buenas noches a todos. Yo nada más quiero felicitar al ingeniero Alderete y el pretexto, ya todos hablaban mucho de historia, nada más para saludarlos. Aquí estoy. Saludos, saludos, Laurita. Quiero saludarlos a todos que están ahí. Saludos a todos. Feliz año. Saludos, Laura. Bueno, ya asuntos generales queda pendiente para la siguiente reunión. Pasen buenas noches, hasta luego, nos vemos. Hola, buenas noches, buenas noches. Esto.